6:41 y en Fusagasugá, Cundinamarca, las cámaras de seguridad registraron el robo a un vehículo a plena luz del día. Un hombre abrió la puerta y se llevó una maleta que, según la dueña, tenía 12 millones de pesos. En este video de una cámara de seguridad se observa el momento en que sigilosamente este hombre espía a la dueña de esta camioneta, cuando la mujer desciende del automotor con un acompañante. Antes de activar la alarma, el sujeto disimuladamente pasa por un costado del carro y deja sin seguro una de las puertas. Él está todo el tiempo hablando por teléfono, ellos venían ya siguiendo el carro, entonces nunca me doy cuenta que pues va a pasar algo de ese tamaño. La mujer, sin sospechar nada, ingresa a un establecimiento comercial, mientras el sujeto deambula por el sector y segundos después hurta una maleta con 12 millones de pesos producto de una transacción comercial. Yo duro más o menos 8 minutos en el supermercado y cuando salgo del supermercado voy a abrir el carro y encuentro que el carro está abierto. Y lo primero que me doy cuenta es el teléfono que no está, y luego me doy cuenta y el dinero, que había un dinero, ni el portátil, el GPS, el bolso. Yo estaba con una compañera y ella también le robaron todo. En los últimos días también fue registrado este otro robo, en el que este sujeto abre el vehículo y se lleva un computador portátil y 2 millones de pesos. En el momento en ser allegado este video, se hace un trabajo bastante integral con unidades adscritas a la seccional de investigación criminal y unidades adscritas al cuadrante. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo un fortalecimiento de las policías que se encuentran en esos lugares a fin de evitar que se sigan presentando situaciones de hurtos en ese tipo de modalidades. La policía explicó que la mayoría de estos robos se presentan por el descuido de los propietarios de los vehículos, que los dejan parqueados en cualquier lugar. Gracias al trabajo de los investigadores de la SIJÍN y la Policía Nacional en el departamento, especialmente en este municipio, en las últimas horas ha sido posible desarticular bandas dedicadas al hurto de elementos sobre los vehículos o incluso los vehículos mismos. En Fusagasugá, Cundinamarca, Geurdec Gutiérrez Mendoza, Noticias Caracol.